Nerd Red, jeez. Mejor ser pobre que morir de éxito. I'm a fucking keyboard. Compañeros. PQC Capitalismo Season 4. Cadê? PQC Capitalismo Season 4. Season 4. Season 4? Season 4. 4. 8 personas, what the fuck? Son 47. Inviten a su madre, a su abuela, a su tía, a su hermana, a toda su familia. Eso, joder. Ve a Nova volando, ve a Nova que no se quitó el creativo. Véalo a Nova, ahí, encima de la cama. ¡Eh! ¡Nova se murió! Véalo, véalo. ¡Eh! Ok, gente, bienvenidos a PQC Capitalismo, no, no, no. Este es nuestro mundo. ¿Por qué fuego ahí? ¿Cómo? ¿Fuego a dónde? Di, porque cayó un rayo. Porque un rayo. Ok, gente, espérense un momento, un momento. Vamos a mostrar el banco cortesía a Charles. Charles, que es el arquitecto de la serie. ¿Pero por qué se lo está volando? ¿No se lo huele? No, 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 viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí. ¡Puto, estoy loco! ¡Va, soy un zorro, madre! Quítate el creativo, ya voy, espérate. Quítate el creativo, que les quiero enseñar. Mamá, mamá, me están curtiendo, me están curtiendo. Me estoy curtiendo, vea más, se no puede volar, ¿eh? Es el banco de PQC Capitalismo de esta season. O sea, ¡no, Guts! Ok, gente, les cuento la cosa. Entonces, básicamente esto lo hicimos hace nada. Iba a poner un timelapse, pero me di cuenta de que faltaban como 2 minutos para el stream. Entonces, pues, joden, lo ven después. Pero bueno, ya hicimos el banco, lo hicimos hace más o menos una hora. Y ya, ¿se acuerdan del Redstone Contraption que hicimos ayer? Pues ahora está aquí, muy bonita y muy fina. Hay que hacer tres más, pero por ahora esta va a ser la general, por así decirlo. Vamos a ponernos en Survival. Y ahora sí que podemos ir empezando. Gods, palabras, algunas palabras para empezar la season. Pues bastante bien el banco, todo está guapo. Empezar ya la season. Y bueno, que no explique. Acá me falta un clip, que no explique qué significa el signo dólar que él hizo. Para que la gente entienda. El así, significado. Bueno, la verdad es que hay un poco de enemigos por aquí, ser que yo ni madera tengo en estos momentos, básicamente. Se no se hace de día. Este signo de dólar. Ah. No va a explicar el signo de dólar, ojo. La gracia de ese signo de dólar es que en Isaac hay un objeto llamado Monikalski. Que si es que mientras más plata tenga uno, más poder tiene. Entonces, en capitalismo queda perfecto, porque aquí quien tenga más plata... ¡Gana! Compañero, bueno, ok. Ojo, ojo, es que ahorita me van a matar a mí, ese es el problema, ok. Entonces, yo lo que ocupo ahorita mismo es madera. ¿Qué me vende? Me está matando, no me está creyendo. Hacerme una espada ya mismo. Hay una bruja. Hay una pinche bruja. ¿En cuál capítulo matarán al... No, Jesucristo, pero hay como 24 creepers. ¿Qué está esto en extreme? No quiero ser el primero en morir. No sé. ¿Cómo es el primero en morir? No puede ser. Puta, pero no. No es el primero en morir. Y creo que yo soy el segundo. La bruja, viene una bruja. Chupen. Ayuda, ayuda, ayuda. No, 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 no. Ya veo cómo muere, Voy a hacer la, ¡Ay, no! ¡Gods! ¡No! ¡Explotó! ¡Yo volando! ¡No, no, 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 no! Bro, pero en qué dificultad de mierda que está esto, bro. Puto, que te parió, tampoco somos acá. Ay, agarramos ya madera y todo, de una vez así empezamos. Sí, ya, sí, agarró todo, madera, me hizo una espada, lo que pasa es que me acaban de matar. Ah, pero puta duerman, bye. My God, aquí está mi espada. Aquí está mi espada. Bueno, God, venga. Cuéstate, Pinches bichos. Okay. ¿Pero qué está esto? Está en normal. ¿Cómo va a estar en normal? Son mil. God, corra, yo creo que aquí vamos a tener... recoge sus cosas, ya se las devuelvo. Yo voy a correr, me voy a meter a donde pueda y dormimos, porque es que esto no puede ser.
la táctica, compañeros. Ahora viene un zombie. ¡Uy, se lo echó! ¡Táctica milenaria! Va a morir, va a morir. ¡No, no, no, no! Ya dejó de llover, ya dejó. Ya dejó de llover. Gracias, Dios. Buenas, aldeano. ¡Qué cabrón que es! ¡Qué desgraciado que es! ¡Disimula! Si no va a vender carne, yo tengo que comprarle nueva carne. Yo no sé qué voy a vender. Yo tampoco no puedo ir a cazar, digamos. Yo no sé digamos. Cuál es la primera granja que voy a hacer, honestamente. Ocupo algo que no hace una granja. No será de hoppers ni nada, porque va a ser difícil, Si no hace una granja de zanahorias, digamos, yo no puedo tener zanahorias. Son nueva. Entonces yo nada más le tengo que comprar a nueva. Pues ese sería el punto de capitalismo. Y si Alex tiene una granja, por ejemplo, de yo qué sé. De puñetazos. ¿De qué, Alex? De puñetazos, yo no puedo tener granja de puñetazos. O digamos, si Alex hace cosas de Redstone, yo no puedo hacer cosas de Redstone. Entonces así le tengo que pagar a Alex. Entonces, esa es la idea, porque si no al final todo el mundo se va a empezar a craftear sus propias cosas y pues nos vamos un poco a la mierda, básicamente. El spawn, entonces, ¡oh! Primer chunche de abejas que acabo de encontrar. ¡Oh! ¿En serio? 1.15. Yo encontré uno ahí. Igual ocupo tres campos y todo, así que por ahora estamos en survival. O sea, yo tengo una espada de madera ahorita mismo. Así está. Realmente te ocupas el touch, pero bueno. Sí, por hombre, estoy perdidísimo, no sé ni dónde está. Mira, aquí está la primera abeja. Mira, la primera abeja de la serie. ¿Saben clip? Eso es muy importante. Por cierto, van a haber leyes. Van a haber leyes y nos podemos ir a juicio. Van a ver los juicios. Van a ser como los aquellos juicios. Exacto. Tengo ganas de que salga ya el Optifine. No puede ser, no puede ser. Joder. ¡Ah! ¡Casi! Es que a mí no me parece el bioma, ¿Y los shulkers? ¡Hostia! Los shulkers se quedaron los en el shulkers. Spawn. ¡Qué retraso! Oh, ¡hostia! Bien. Me sirve. Ya tengo armadura. Tengo armadura, compañeros. Charcoal, que eso pues sirve. Me estoy chetando de una manera increíble y usted no sabe por qué. O sea, no entiende. Usted no entiende el propósito de esta cosa. Tengo que hacer algo porque me van a matar y no es plan. Me voy a meter aquí. Uy, una casa con doble esto puerta. Es imbécil, que no... ¿Qué es esta mierda, madre? Me estoy haciendo una run. O sea, si estuviera haciendo una speedrun ahorita mismo iría chetadísimo, madre. Tengo armadura entera ya. No, pues ya está, voy a... Si sienta ahí puede dedicarse a vender. Ok, please. Madre, ¿tienen cama? Sí. No. Perro. ¡Ay, vamos! Perro. Perro. Madre, necesito dormir, madre. Estoy aquí. ¿Me puedo hacer TP a alguien, por favor? Me estoy a punto de morir. Charge, aquí. Yo soy una casita. Se mete TP, por favor. Se mete TP. Bueno, esos son lamentos de una persona que casi muere. Ay, madre mía. Qué buena alma, hijo de puto. Te voy a dar carne en agradecimiento. Oh, shit. Mira, tenga eso, Charles. Me lo encontré en un cofre. Qué bueno. No, por favor, digan que tienen cama. Es un blast for nays, madre mía. Gods, tengo dinero. Tengo dinero. Tengo en ese momento una cama. 13 pepitas. Le vendo una cama a 3 pepitas. 3 pepitas, una cama, dude. En carbón. ¿Crees que tu perro va a sobrevivir toda la serie? Usualmente el perro no sale de la casa, así que probablemente. No, me teletransporté sin el perro, ¿ahora dónde mierda? Bueno, que se va a curiar el perro, mira. Madre mía, mis perros desaparecieron. Bueno, God, usted me avisa, ya que tengo... Duró poco, pero fue un gran perro. Ya, TP. TP. ¡Ping! ¿Estoy bien, man? Sí, el... Bueno, es que, Charles, tiene que ver las fotos, güey. ¿Qué opina mi caballo? La foto, la foto, sí. Hombre, muy bien, aquí está la cama. ¿Qué es su pago? Se la coloco ahí. 3 pepitas, la cama, muchas gracias por su comercio, güey. Vale, vendo kelp. ¿Vende kelp? Para... ¿A cuánto? ¿Cuánto tiene? Tengo 10 pepitas. Te lo vendo 5. 5, madre, ya está comerciando, madre, porque me interesa 5, tener kelp. 5 de kelp por 5 pepitas. Sea tonto. No sé si buscar una mina. Yo soy una mina ya.
sea, no sé si es algo, ¿eh? ¿Construye diamantes? No lo había visto, madre, no me enteré. Hay un diamante ahí. ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Hostia. No me esperaba eso para nada, ¿eh? No tengo ni pico de hierro todavía. Solo uno. Creo que solo uno. Uno, hay más. Se me cubre el perímetro. Ay, la madre que me parió. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Ya está. No puede ser. Tres. El primero en tener diamante. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete diamantes. Voy a ocupar mucho redstone. Okay, empezamos. Empezamos con la redstone. Yo voy a ir haciendo pistones ya. Quiero ir al swamp a ver si encuentro slimes para hacer sticky pistons y puedo empezar a... Y podemos ver dónde hacer el shopping district para empezar. Eso es lo que creo que es. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí es lo que yo creo que es. Y tiene una antorcha de redstone ahí puesta. What the fuck. Mira, un iglú natural. Ah, ¿otro iglú? Un iglú natural, estos sí que tienen cosas. Este sí es. Voy a quitar esas carpets justamente para hacer las tarjetas de crédito. Ya tengo las tarjetas de crédito. Oh, lo quiero la entrada para que no me jodan la vida. Oh, shit. Lo que me acabo de encontrar aquí, compañeros. Esto... Esto sí que sí, no tiene trampa ni nada, ¿verdad? Que luego me muero aquí y no es plan... ¡A la ma... ¡Oh, ¡hostia! ¿Desde cuándo eso existe? Pero no encuentro ninguna mía. Madre mía, lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer en ese momento. Weakness y Golden Apple. ¿Qué hace, amigo loco? Voy a curar a un pinche zombie. Debajo del iglú. ¡Lol! Tienen encerrados un aldeano normal y un zombie villager. Y lo, en el cofre hay, vea, hay una brewing stand con una splash potion of weakness y en la y en el cofre hay una golden apple para curarlo. Hostia. Búnker extraño. Búnker extraño. ¡Ay, hostia! Búnker extraño. Que nos morimos, chavales. Que nos morimos. Que se mueren. Que nos morimos. Pues chavales, yo hoy me despido. ¿Cómo se despide en estos momentos? Bueno, Juan, un gusto. Primer episodio. Un gusto, a ver. De hecho, estuvo muy, 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 muy top, eh. La verdad es que estuvo bastante bien. Usualmente el capitalismo empieza exageradamente lento, tipo, que jugamos survival 4 días y no avanzamos nada. Así que... Sí, pero ya mira, tenemos todo. Tenemos muchas cosas ahorita mismo, entonces, pues, bastante bien, eh. Qué bueno. Guay, los vi, chicos. Que okay, vaya Santi y vaya Dios todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, watch. Bueno. Ok, entonces. Construimos el banco. Hay un sistema de redstone que probablemente lo refine. Voy a pensar ahora en lo que viene siendo. ¿Cómo terminar el ATM? ¿Cómo hacer que sean 4 en vez de 3? En el tipo de cambio cuando hagamos el capítulo. Y en básicamente qué quiero hacer. Tenemos la ubicación de la casa donde la quiero construir. Tenemos la primera tienda del Shopping District. Y apenas construya mi casa tendremos la primera granja. Así que mañana es un episodio bastante interesante. Así que pues bastante bien.